Oye, nos estabas platicando hace rato en la explicación cómo funciona la tallera, la importancia, no solo a nivel estatal, local, sino a nivel nacional, y me atrevería a decir a nivel internacional por la importancia de Siqueiros, ¿no? ¿Puedes platicar a fondo cómo es, cómo funciona? Mira, la tallera fue casa estudio taller de David Alfaro Siqueiros. Al fallecer en 1974, él lo dona este espacio. Y en septiembre del año pasado se remodeló de manera integral a nivel arquitectónico y también se llevó a cabo la restauración de los murales. Y hoy en día funciona como un espacio de exhibición y a la par tiene un programa muy, muy contundente, muy rico de talleres y formación. A la par tiene un espacio también que va a ser residencia internacional para curadores, artistas e investigadores. Y disponemos también de una cartelera de actividades que están relacionadas con las artes visuales. Y seguramente a partir del mes que viene empezaremos a llevar a cabo eventos que están relacionados con música y teatro. Y tenemos también, por ejemplo, alianzas con la Secretaría de Cultura, como son martes de cine en la tallera, que es junto con la Carreta Cine Móvil, hacer proyecciones mensuales de ficción y documental que estén relacionados con la temática del espacio, de la tallera, y también con la temática de las exposiciones que estamos llevando a cabo. Entonces, bueno, digamos que el espacio es un espacio dinámico, es un espacio que multifuncional, es un espacio también que invita a distintos públicos. Tenemos actividades, por ejemplo, como son la de Huevos Revueltos, que son conferencias mensuales donde entrecruzamos temas que tienen que ver con las ciencias, no sé, biología, química, las ciencias naturales, temas históricos, temas arquitectónicos. Son dos personas que digamos, especialistas en distintas temáticas que presentan como en formato de conferencia un tema y después el público puede hacer interconexiones y preguntas y comentarios. Y la idea, por ejemplo, de estas actividades es traer a nuevos públicos al espacio del museo, o sea, público que no conozca, público que no conozca el lugar, que no necesariamente esté vinculado al mundo cultural, pero justamente trayendo estos temas diversos, también son estrategias que estamos utilizando para que la comunidad morelense se acerque al espacio. Y después tenemos un programa muy, muy sólido y fuerte de visitas guiadas, abocados a niños, adolescentes, universitarios, tercera edad, que justamente abre las puertas del espacio con digamos, con un lenguaje propicio, con un lenguaje abierto para que también romper como esta idea del arte como algo críptico y bueno, simplemente también activar de alguna manera el legado de Siqueiros, ¿no? Desde este lugar del arte público y todas las actividades y la entrada es gratuita. No hay ningún cobro, el espacio está abierto de manera gratuita a todo lo que se lleva a cabo en el espacio.